Soy Daniela Medina López, de segundo B. Voy a hablar de las matemáticas y voy a explicar un poco del club de la hipotenusa. El autor de este libro es Claudí Alsina. Habla de que antes, en la prehistoria, mucho antes de que se inventaran los pictogramas, se inventaron los símbolos para los números. También habla de que el hombre empezó con los números más simples, los de su mano, que son del 1 al 10, y que luego empezó a experimentar con cantidades más grandes, combinando los números ya mencionados del 1 al 10. Y claro, esto se llevó a cabo con los dedos, y por eso se creó la base 10, que son los números del 1 al 10. Claudí Alsina también menciona en su libro que aunque contemos con nuestros dedos hoy en día sea como algo muy penoso, es algo que se lleva haciendo desde la prehistoria y que no hay que tener tanta pena. También en el libro se menciona que en la Biblia hay inagotables datos de números que ayudan muy bien a identificar varias situaciones. Y en eso se está aplicando las matemáticas. También voy a presentar una nueva parte, que sería la parte 2, donde voy a explicar un tema de los que ya hemos visto en este primer bimestre de segundo. Quiero específicamente explicar este tema porque fue uno de los que en este bimestre se me ha hecho un poco más difícil, tanto en el proceso como, o sea, en aprendérmelos y luego llevarlos a cabo y todo eso. Y aparte, fue en uno de los temas en los que vi mucho mi mejoramiento y fue donde por fin le entendí gracias a mi esfuerzo, el de la maestra y el de mi familia. Y por eso quiero explicar lo que he entendido. Empezaré con la ley de exponente de multiplicación. En la de multiplicación se suman los exponentes cuando la misma base es igual, tal y como lo voy a mostrar en este ejemplo. Bueno, aquí como se puede ver es x a la 3 por x a la 5. Y como es una multiplicación, entonces los exponentes se sumarían, que sería 3 más 5 y eso sería igual a 8, lo cual sería igual a x a la 8. En este caso sería diferente. Sigue siendo una suma, pero como el exponente de la segunda vez es negativo, entonces se restaría porque un negativo más un positivo, eso hace igual a una resta. Entonces el resultado quedaría diferente, que sería b a la 2, porque 6 menos 4 es igual a 2. Y como el número mayor es positivo, entonces el resultado sería con un exponente positivo. En este caso sería un poco diferente. Sigue siendo una multiplicación, así que sigue siendo una suma. Pero como los exponentes no son números, sino palabras, pero no son iguales, entonces sería m más n y se pasaría a la m más n. Y ese sería el resultado, porque no se pueden sumar, porque son letras y no se pueden sumar. En este caso sería diferente, porque tienen bases diferentes, entonces se separarían. Por ejemplo, las dos B's se juntarían y la A se separaría. Entonces, los exponentes de las dos B's se sumarían y A se dejaría sola y no se le pone exponente porque es 1 y no se tiene que poner el exponente. Entonces sería el resultado igual a AB a la 5, porque como ya dije, las dos B's, los exponentes de las dos B's se sumarían y la A quedaría sola. Bien, ahora voy a explicar de división, la ley de división. Bueno, este primer ejemplo de la ley de división es un poco complicado. En este caso la A de abajo
el exponente de la A de abajo se pasaría para arriba y como estaba positivo, entonces pasa negativo. Así que sería A a la M menos M y eso sería igual a A a la 0 y ahí entra otra ley del exponente que si cualquier base que quede a la 0 es igual a 1, que luego voy a dar más ejemplos. En este se muestra 10 a la 7 sobre 10 a la 3. Entonces el exponente 3 se pasaría arriba al lado del 7 y como estaba positivo se pasaría en negativo, que sería igual a 10 a la 7 menos 3. Y entonces ahí se hace una resta de 7 menos 3 y eso daría igual a 10 a la 4. Este es otro ejemplo, que sería x a la 3, y a la 4, w menos a la 1 sobre x menos a la 6, y a la 2. Entonces eso sería igual a x a la 3 y se sube el exponente 6 de la x de abajo. Entonces como es negativo pasa positivo. Entonces sería x a la 3 más 6. Y entonces luego sería y a la 4 y como abajo hay una y y está la 2 y es positivo, entonces el exponente se pasa a negativo, que sería igual a, hasta ahorita sería igual a x 3 más 6 y 4 menos 2, y como la w no tiene exponente, no hay una base igual abajo, entonces quedaría w menos 1, se pasaría igual. Entonces quedaría más o menos, quedaría así, quedaría x a la 9, y a la 2, w menos 1. Pero ojo, ahí hay un exponente negativo y habrá veces en que la maestra o quien te ponga el ejercicio pida que todos los exponentes sean positivos. Así que será lo siguiente. Entonces, por si te piden que todos los exponentes queden en positivo, entonces la W tendríamos que bajarla. Así que sería igual a x a la 9, y a la 2 sobre W. Y entonces como el exponente 1 estaba negativo, entonces pasa positivo. Y como pasa positivo quedaría 1. Y recordemos que el 1 no se pone, solo se pondría la W. Bien, el próximo tema que voy a decir sobre los exponentes, de leyes de los exponentes, va a ser los exponentes negativos. En este ejemplo muestro una base con un exponente negativo que es a a la menos 1. Entonces, la a se pasa para abajo con todo y el exponente, entonces quedaría a la 1 y como es 1, entonces se le quita el 1, así que quedaría a. Y como arriba queda sin nada, se pone o se agrega más bien un 1. Y quedaría 1 sobre a. Bueno, en este otro ejemplo muestro 2a menos 3. Entonces, como el exponente es negativo, que sería menos 3, entonces se pasaría de nuevo para abajo, como ya lo había explicado. Que entonces sería igual a 2 sobre a menos 3. El 2 que estaba al lado de la a ahora se queda arriba. Y el exponente negativo, como era negativo, ahora se pasa positivo. Y como es 3, no 1, sí se pone ahora el 3, que sería a a la 3. No como anteriormente que quedaba 1 y como quedaba positivo no tenías que poner el 1. Bien, por último voy a explicar la regla de exponente a la 0. Bueno, esta ley consiste en que cualquier número, o en este caso una letra, elevada a la 0 es igual a 1. Como esta, a a la 0, entonces quedaría igual a 1. Entonces, como la a está elevado a la 0, miren, veámoslo así, como a
0 veces, entonces queda igual a A porque queda la A del principio, que es, o sea, es A a las 0 veces queda la A que antes habíamos puesto, por eso queda A1. Gracias por su tiempo y ojalá hubiera disfrutado este video, y lo hice con mucha dedicación y espero que mi explicación haya sido lo suficientemente clara. Soy Daniela Medina López de segundo B, número de lista 17, y esta fue mi explicación de exponentes y un poco del libro del Club de la Hipotenusa. Gracias. Bueno, aquí está otro ejemplo. Es 3 a la 0 y eso quedaría igual a 1 porque, o sea, 3 a la 0 veces, el 3 que ya habías puesto, eso es un 3, por eso quedaría 3 a la 0, que es igual a 1.